No hay nada más rico en las mañanas que un cafecito, que un licuado, que desayunar, abrir la ventana y ver que es un nuevo día y todo lo que tenemos por delante. Comenzar a cambiar el enfoque que tenemos hacia la vida. Y es que anoche recibí increíblemente muchos comentarios e incluso estuve posteando del tema en Facebook acerca de cuando alguien te abandona, tu pareja llega. Se da media vuelta y de pronto de un amor que te decía te quiero, te amo, eres lo máximo, no puedo vivir sin ti, no te vuelve a hablar o peor, lo ves que se te va en la fiesta con otra o con otro delante de ti, te hace una grosería tras la otra o sencillamente no te vuelve a contestar el teléfono y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una chica me escribía el tema y me dijo, me dieron ganas de llorar. Y le dije, claro, llora, pero llora muchísimo del tremendo alacrán que te acabas de liberar. Llora de felicidad. Dale gracias a la vida porque te mandó estas señales a tiempo. Aunque nunca es culpa del tercero. La verdad, eso de que, ay, la chica con la que se fue y me lo quitó, uno es responsable de sus actos. Si yo me voy con Juan o con Jaime o con Guillermo o con el que sea, es mi decisión. Yo soy responsable de mis actos. El otro, muy mal, si sabe que la persona tiene pareja, pero ese es otro cuento. Es bien difícil cuando una persona que amas de pronto se va y de una manera casi injusta hay una relación o te prometió amor eterno o la noche anterior te dijo lo hermosa que eres y no vuelve a llamar y estas cosas suceden. Esto nos tiene que enseñar muchas cositas. Número uno, no creer todo lo que nos dicen a la primera, porque los hechos y los actos hablan más que las palabras. O sea, ¿qué quiero decir? Si me están diciendo eres lo máximo, te adoro, te quiero, demuéstramelo. Número dos, no entregar el corazón a cualquiera. Y aquí me voy a referir muchísimo a las chicas que de pronto se acuestan con el novio, el galán, el amigo, el free, lo que sea. Y terminando eso, no tienen la respuesta que esperaban. El chavo no las llama, no las busca, era solamente eso. O estaban en una relación libre, en la cual en los momentos que estaban juntos era increíble. Y generalmente, también puede cambiar la cuestión, pero generalmente las mujeres tendemos a meter el corazón antes que los hombres, a ilusionarnos, a fantasear, así es nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué pasa cuando nos metemos en una relación que nos va a lastimar? Primero que nada, ¿quieres eso? Si quieres eso, se vale. Si tú puedes jugar ese juego, se vale. Pero si tú sabes que estás esperando más del cuate, es bien difícil cambiar los patrones en una relación. Si comienza como free, va a ser free. Puede ser que de pronto pasó. El que era frío acabó siendo tu novio, te amó al revés, pero son los menos casos. Generalmente, como empieza una relación, es como termina. Entonces, ¿qué buscas de ese chico? Si tú quieres más, si tú quieres una intimidad, si tú quieres que sea tu pareja, no permitas cualquier cosa. Si te está viendo a ti, no tiene por qué ver a otras chicas. Tiene que haber un compromiso de los dos lados y tú no tengas miedo a exigir. Si una persona, porque tú le exiges, te abandona y se va, ese chavo o esa chava no vale la pena. Y obviamente no nos estamos refiriendo a exigencias ridículas, tienes que tener un Mercedes-Benz, tienes que tener un reloj, no, esas son tonterías, ni tampoco los hombres con las mujeres, ¿verdad? Tienes que bajar de peso, tienes que hacer aeróbic, tienes que vestirte de la manera que a mí me gusta, pues vete a buscar tu muñequita a una tienda y yo voy a comer lo que a mí se me da la gana y si voy a bajar de peso es porque yo quiero, no para ti. Primero tú, las cosas las haces para ti. Tú cuidas tu cuerpo para ti, tú cuidas tu pelito para ti, tú cuidas tu piel para ti, tú estudias o trabajas o creas tu futuro primero hacia ti. Cuando tú tienes esa parte bien sujeta, muy firme, no te van a lastimar porque tu autoestima va a estar sólida y no vas a permitir que nadie venga a jugar con tus sentimientos. Quizás te van a suceder cosas, pero te vas a dar y vas a pararlo y decir, esto yo no lo quiero para mí. Otra cosa muy importante es que si ya te abandonaron, si el galán o la galana se fue con tu amiga, con tu primo, la mejor manera de enfrentar una situación así, es decir, que sean muy felices, como te dije al principio, me acabo de liberar del alacrán, dale gracias a la vida, porque un ser humano así que se atreve a irse, a ofenderte a ti o a quien sea, no porque seas tú, porque sea yo, porque sea la a burlarse de ti, a pasearse con otra o con otro delante de tus ojos. Una persona así no merece la pena.
Llora, sí llora, pero llora de alegría, llora de felicidad porque te acabas de liberar de esa cosa. ¿Quién quiere una pareja así? Yo personalmente, si yo viera un hombre está conmigo burlándose de otra chica, diría, lo que le hace a ella me lo va a hacer. Entonces da borrón y cuenta nueva. Yo sé que es bien difícil que te diga, sácalo de tu corazón de un día para otro, pero tienes de dos. Una es seguir ahí anclada en el dolor, en el sufrimiento, ¿por qué a mí? Y la otra es tomar esta oportunidad, este final, y convertirlo en comienzo. Sácalo de tu Bibi, de tu teléfono, de tu Facebook, para que no estés todo el día fijándote lo que hace esa persona. No me habló, está conectado en el chat, pero a ver, vuélvete invisible para él. Todas esas fotos y esas cosas que tenías en tu computadora o en tu bolsa o en tus libros o en tu buró, donde tengas, sácalas. Porque son recordatorios diarios. La depresión también es una energía tan poderosa como el optimismo, como la alegría. Es un tipo de adrenalina que nuestro cuerpo se envicia. Entonces todas las mañanas vas a ver la foto. ¿Por qué se fue? Me abandonó. No tiene que ver contigo. Nada de que yo no soy bonita, soy muy tonta, quizás debí haberle contestado el teléfono ese día. No es tu culpa. Y durante la vida hay muchos amores que pasan y regresan. ¡Qué bueno! No hay cosa mejor que salir con las amigas, que salir con los amigos, que ir a tomar un café. Al hacer ejercicio, cambias la energía de tu cuerpo. Eliminas energía negativa. Y si es un final con educación, si la persona viene contigo y te dice, sabes que ya no quiero andar contigo, no me interesas o no me siento enamorado, y está diciéndotelo de una manera correcta, acéptalo. Nadie está obligado a estar en una relación en la cual no te sientes completamente feliz. Y una manera de terminar educada, de frente, no con cobardías, no con groserías, siempre a la larga se agradece. No odies a esa persona. Y te voy a decir algo que generalmente es una regla y muchas personas van a decir, a mí me pasó. Muchos chicos que de pronto abandonan a la novia, se van, no me interesa, se van con otra. Y la chica lleva una vida digna. Pasa el tiempo y de repente suena ese teléfono. Y es él o es ella. Ay, ¿cómo estás? Me acordé de ti. Porque todos nos vamos a acordar siempre de una persona que se quiere a sí misma. Acuérdate que para que te quieran y para que te respeten y para que te valoren, tienes antes que comenzar contigo. Muchísimas gracias. Buen camino. No le hagan caso a Anastasia. Así no van a llegar a ningún lado. Lo principal para conquistar a un hombre es que no se pueda olvidar de ti ni un minuto al día. Mándale alrededor de 51 mensajes de texto. Claro, no hay que ser encajosas, dosificados, 17 en la mañana, 17 en la hora de comer para que no se olvide cuando esté comiendo de ti y 17 en la noche para que sueñe contigo. Aparécetele en todas partes como si fuera su sombra. No lo dejes vivir en paz. Si sabes dónde va a tomarse un cafecito, tienes que aparecer por ahí y decirle, travieso, no hay casualidades en la vida. 3. A su mamá, desde un principio, nada de señora Juana o doña Rosario, desde un principio tienes que decirle suegra. Trata de al menos 4 veces a la semana llevarle pastelitos, galletitas, la comida del día y, ¿por qué no?, también hazle el súper. Pero para poder convertirte en su sombra es bien importante que conozca su rutina. Y para esto lo vas a tener que seguir. Entonces, mira, es muy importante que siempre tengas lentes, porque los lentes son lo de hoy, es la moda. Y vas a tener que disfrazar algo discreto en que, pues, verdaderamente, sí, no sepa que eres tú y lo sigues. Lo tienes que seguir y anotar exactamente a dónde va, con quién sale, porque tú no puedes permitir que salga con otra. Te le apareces en todos los lugares, a veces así de incógnita. Te pones a leer un libro, espías, ves si vuelve a ese lugar, a qué horas va, a qué horas sale. Y vas a ver que nunca se va a olvidar de... No, los consejos de Anastasia, no.